Estamos ya pendientes de esas obras que se han puesto en marcha pues durante el mes de marzo, en esa última semana y que continúan en el mes de abril, a pesar de esa Semana Santa que hemos tenido, pues que han continuado, como siempre, como no puede ser de otra forma, la agenda de obras e infraestructuras. Y estamos en uno de los caminos rurales que se están acondicionando y arreglando también de cara a los próximos meses. Sí, por supuesto, después de las últimas lluvias que hemos tenido, que tan esperadas, y también recibidas por todos, pues es normal el daño en los caminos y demás. Esta obra se hace con cargo al ayuntamiento y tenemos que acometer pues un repaso de todos los caminos del pueblo. Ya de hecho hemos hecho con este en el que nos encontramos hoy, pues en torno a unos 25 kilómetros y vamos a continuar durante esta semana. Tenemos que repasar todos los caminos porque han sufrido daños de las escorrentías y demás del agua. Caminos rurales que, como dice, están en torno a unos 25 kilómetros y que ¿dónde están situados exactamente? 25 kilómetros los que llevamos repasados hoy, a día de hoy, ¿no? Llevamos desde el martes trabajando en ello y vamos a continuar. Pedrera cuenta con una red de caminos bastante extensa, ¿eh? Por suerte tenemos un término municipal bastante amplio y tenemos bastantes kilómetros de camino. Los vamos a repasar todos, evidentemente, pero quizás uno de los caminos que más daños ha sufrido y que viene sufriendo con las aguas todos los años suele ser el Camino del Bujo, para el cual hemos pedido, acabamos de pedir hace un mes o por ahí, una ayuda a Diputación, y a la Junta que suelen sacar, que tendremos que cofinanciar, evidentemente, pero tenemos que acometer un arreglo que no vale un repaso ni un parcheo, porque hay bastantes desniveles, hay arroyos que cruzan los caminos y evidentemente se destrozan. Entonces son obras de más envergadura y tendremos que acometerlas con una obra que estamos esperando a ver si nos la aprueban y por fin arreglar aquel camino que cada vez que llueve hay que acudir a él. Pues unos caminos que se están arreglando y otras obras que se están llevando a cabo y que a continuación también pues vamos a ver. Sí, ahora nos trasladaremos a las obras de PER que se están realizando y a las demás obras y damos un repaso de obras. Pedro, eso sí, también quería recalcar que, bueno, a pesar de las lluvias y de eso, algunos de desarreglos que ha habido en los caminos rurales, Pedrera, de los términos municipales de aquí de la comarca, ha sido uno de los pueblos que menos afectados se ha visto en cuanto a accidentes o a incidentes en cuestión de esos litros tan numerosos que han caído en estos últimos días. Hemos tenido suerte porque el agua ha hecho daño en algunos municipios, en algunos términos. Aquí ha caído perfecta, no podía caer mejor, creo yo, no podía caer mejor, y esperemos que no sean las últimas, esperemos que no sean las últimas, porque el agua hace falta. Llevamos muchos años de sequía y este año el agua que ha caído es el agua normal de un año normal. La verdad es que se agradece muchísimo tanto el campo como el agua de los pozos para beber, para abastecimiento del pueblo, pero la verdad es que no sea la última, no esperemos que sea la última antes del verano. Importantísima también, como hacía mención el alcalde Antonio Nogales durante ese Día Mundial del Agua, haciendo alusiones a que pues ese pozo, el pozo de Matagallar, está un poquito más recuperado y que esas lluvias, como decías, han sido muy bien caídas y bastante bien recibidas. Por supuesto, el agua, pues estábamos bajo mínimo, teníamos ya incluso, antes del mes de marzo, estábamos en serias dificultades, pero el mes de marzo, bueno, pues nos ha devuelto no a una normalidad absoluta, ¿vale? Pero sí a afrontar por lo menos el verano de otra manera,
junto con las lluvias también los trabajos realizados, como apuntó el alcalde en la entrevista, los trabajos realizados por la empresa que hemos contratado para detectar fugas. También ha ayudado muchísimo la concienciación de la ciudadanía y la verdad es que estamos reduciendo el consumo una barbaridad. Yo no me lo esperaba, pero los datos así nos lo confirman y es de agradecer la responsabilidad con la que todos estamos asumiendo este tema, porque no sabemos el año que viene cuál va a ser. Esperemos que sí, que sea un año normal de agua y entonces el acuífero pues vuelva a su normalidad. Hemos tenido agua, hemos tenido concienciación ciudadana, esa empresa de Testar con las fugas y por supuesto también que no pudo llegar de mejor manera esa inauguración y esos nuevos depósitos pues que han podido soportar esa sequía y que de nuevo pues van a continuar trabajando y ahora sí un poquito más descansados y en mejor ritmo. Hombre, por supuesto, la obra de los depósitos de las conducciones, de un año, la verdad es que nos ha ayudado mucho a racionalizar, porque así hemos tenido este verano pasado que hemos ido realizando cortes, que hemos buscado siempre que fuesen los menos traumáticos posible, que afectaran lo menos posible, pero hemos estado efectuando cortes, el poder parar los motores, eso se ha hecho evidentemente porque teníamos unos depósitos con una capacidad que soportaban eso y poder sacar el agua más despacio para no afectar a los acuíferos. De esos caminos rurales nos trasladamos también aquí hasta Prolongación de Santo Cristo, a las afueras de la piscina municipal, para ver pues cómo están finalizando estas obras acogidas al plan PFOEA, al antiguo PER, y que bueno, pues que hace escasamente unas 3-4 semanas estuvimos también grabando algunas de las imágenes y vemos pues que ya está todo en cuestión de un mes prácticamente terminado. Bueno, está avanzando. Esta es una de las aceras, que es la que pega a la piscina municipal. Y ahora estamos trabajando ya en la acera de enfrente, que es la puerta del matadero y del centro y demás. Tenemos que llegar hasta la puerta del teatro con esta obra, pero va avanzando, ya se ve un poco más terminada, ¿verdad? Al principio las obras se ven. Bueno, hemos procedido aquí en esta acera al soterramiento, a la preparación para el soterramiento de todas estas líneas eléctricas que tenemos aquí colgadas y demás, a la instalación de unos nuevos desagüe para aguas pluviales con más capacidad y demás, y estamos pues se han cambiado los aparcamientos con el objeto de mejorarlos, porque además de que estaban bastante deteriorados, pues también había muchísimos menos los árboles que se han quitado, que estaban en muy malas condiciones, y hemos procedido ya a la plantación de nuevos árboles en el arreate. Nos falta solo plantar ya las plantas pequeñas, rosales y demás, y bueno, pues va avanzando la obra, parece. Pues así es, y además estamos viendo que ha habido también eliminación de barreras arquitectónicas, haciendo pues más accesible a personas con movilidad reducida, pues que puedan disfrutar también igualmente de estos espacios, algo importantísimo en las obras, las nuevas obras. Por supuesto, esa es una asignatura pendiente y creo que ya no cabe en la medida de lo posible, de las posibilidades que tengamos, no hacer sitios accesibles a las personas con movilidad reducida. No sería de recibo ejecutar obras donde las personas no podamos movernos. Y además también, Pedro, estamos viendo que escasamente, pues a falta de 2 meses, aún con frío y con lluvias, pues están ya algunos de los preparativos de cara a la piscina municipal, a esa apertura que tendrá lugar en junio. Claro, ya hay que estar pensando, porque la piscina hay que abrirla en junio, sí o sí, y ya pues dentro de pocas semanas ya hemos empezado a pedir cosas y demás, y dentro de plazo breve pues tendremos que empezar a adecuarla por dentro, sobre todo césped, que ya están los jardineros liados, ¿vale? Y pintura, repaso de todo, como todos los años, pues preparar de cara al verano, que es unos meses que todos esperamos.
Pues unas obras con nuevas tuberías, con que también continúa en la acera de enfrente, en la que estábamos hablando, y que posiblemente tendrá una futura conexión con la calle Blas Infante Pedro. Y que, bueno, pues que como estamos viendo, están las obras en estado puro. Claro, ahora mismo estamos en el corazón de la obra. En este margen nos faltaba seguir acometiendo obras de saneamiento y de agua, de suministro de agua potable. Tenemos una tubería nueva, que hemos puesto una tubería nueva desde el principio de la calle hasta aquí, con el objeto de conectar con el recinto ferial y la calle Blas Infante, que ahora mismo se alimenta por Primero de Mayo. O sea que es que el déficit que tenemos debajo del pueblo es tremendo. Lo que pasa es que son cosas que no se ven, estamos funcionando, pero que hay que ir mejorando, evidentemente, porque si no se van deteriorando y no podemos seguir así. ¿Una obra que cuándo tiene prevista su terminación? Bueno, yo creo que en este mes poco más podemos tener la obra terminada si no hay ningún imprevisto. De hecho, ya tenemos dos de las obras terminadas y tenemos pensado en este mes terminar esta y la del pozo también, rematar aquella obra que también se faseó cuando se hizo la conexión de las aguas y de los depósitos, y ya trasladarnos al cerro, que va a ser la próxima obra que vamos a acometer. Unas obras que en esas del cerro, ¿en qué van a consistir, Pedro? Bueno, pues van a consistir en una primera fase, en la acera que hay elevada en la parte del cerro, ¿vale? Pues eliminar las barreras arquitectónicas, meter saneamiento nuevo y acometidas de agua potable nueva, tubería de agua nueva, saneamiento, eliminación de barreras arquitectónicas, porque ya de hecho el año pasado procedimos a retirar un poste que había de Endesa, se le solicitó, lo cambiaron porque era problemático. Los vecinos, pues evidentemente, se van haciendo mayores y ha habido problemas incluso para el tema de ambulancias y demás. Entonces vamos a hacer una acera transitable para todos y para todas las personas de las del cerro y los demás. Pues una obra que se ponía de manifiesto en un pleno por allá por abril de 2017 y que, bueno, pues que van a continuar como vemos en este caso, y que esas pues que son futuros proyectos, pero que vamos a poder ver en cuestión de meses. Sí, ya estamos trabajando de hecho en los proyectos de las nuevas obras a proponer, porque de aquí a nada primero nos toca nombrar, designar las obras y luego seguir trabajando en los proyectos, pero los proyectos hay que ir ya presentándolos. Hay que ir designando las obras, viendo las necesidades y también las obras que tenemos faseadas, porque es difícil acometer obras de mucha envergadura en un solo año. Entonces se va haciendo por fases, igual que la calle Santo Cristo, acometimos toda la obra y esto es prolongación. Ahora estamos en esta fase, pues habrá que acometer también la fase de enfrente, porque hay que renovar por abajo y volverlo a reconstruir. Pues entonces, proyectos futuros, obras presentes y por supuesto un pasado muy reciente, como ese alquitranado, ese asfaltado pues de algunas de las calles de la barriada de las Flores, de Virgen del Pilar, esta rotonda que tenemos aquí cerquita, esa rotonda del carro tan famosa de Pedrera. Sí, este año a través de los programas Supera, pues hemos acometido el asfaltado de varias calles que estaban en muy malas condiciones, así como la instalación de nuevos invernales y demás para la evacuación de agua. Y para este año pues ya tenemos también que la barriada de las Flores y demás, que hay calles que también están en muy mal estado, pues les va a tocar seguramente este año un reasfaltado y un reacondicionamiento.